Bueno, Gustavo, nuevos cursos en Tapera de López. ¿De qué se trata? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la semana pasada comenzamos con dos cursos en Tapera de López, un curso de kayak para todas las edades y un curso de iniciación a vela para chicos de 7 hasta 15 años. Bueno, son todos los sábados de 14 a 17 horas. La verdad que tuvimos mucho éxito, muy buena concurrencia. Este sábado el tiempo no nos permitió navegar, pero bueno, hicimos otras actividades. Estuvo muy bueno. Después a la tarde, cuando termina el curso, a las 5, 5 y media, compartimos entre todos, chicos y grandes, compartimos la merienda. Bueno, sigue abierta la inscripción. Ya hay mucha gente anotada, pero queremos que todos puedan participar. Si bien el cupo al principio iba a ser limitado, bueno, ahora dejamos que se siga anotando gente porque veo que hubo muy buena respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de arreglar otro barquito que tenemos y para poder dar clase con dos barcos, porque uno ya nos queda corto. Si no, los chicos tienen que esperar y bueno, y la idea es que naveguen. Bueno, contentos, está buena la propuesta. Van a aprender muchísimo en este curso porque no solo es de que aprendan un deporte que tiene que ver con la naturaleza y con el viento, sino que bueno, aprenden normas, normas de convivencia, tareas de cómo cuidar la embarcación, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con la vela y con el deporte. ¿Son gratuitos? ¿Cómo es? ¿Hay que pagar? No, los dos cursos son totalmente gratuitos. La idea es que los que son socios, bueno, tengan algo para hacer y que no paguen nada, y los que no son socios también puedan venir a hacer el curso. Y en ese caso, la primera vez no pagan ni siquiera la entrada tapera. La segunda vez tienen que pagar la entrada o bien hacerse socio, que es lo que quiere el club, que se vayan haciendo socios. Y aparte tienen ventaja, porque al ser socios pueden usar todas las instalaciones del club, pueden usar las embarcaciones, los kayak, y eso es totalmente gratis para los socios. Y ya que estás hablando de ser socios, ¿se pueden acercar acá al club de pesca para hacerlo o hay que ir a Tapera? No, para ser socio vienen acá al club, se hace en el momento, se saca la foto, todo acá en el momento. Volviendo al tema de los cursos, ¿cuánto tiempo va a durar? El curso de kayak dura 2 meses y el de vela 3 meses. Cuando terminamos el curso de kayak vamos a hacer una travesía y ahí vamos a invitar a toda la gente, no solo a los que están haciendo el curso, sino todos los que vos, por ejemplo, tenés un kayak y ya sabés andar y querés participar de la travesía. Bueno, la idea es esa, hacer una travesía. A partir de acá empezar a hacer cosas. No es que vamos a hacer una sola travesía, sino vamos a hacer varias. Vamos a empezar con una chiquitita, una cortita, y después vamos a ir sumando un poquito cada vez más larga. En lo de vela, dura 3 meses el curso. Al final del curso vamos a entregar un diploma a todos los chicos que participaron y hoy también vamos a hacer una travesía. Vamos a hacer una travesía un poquito más larga porque ahora navegan por ahí, solo por ahí. Pero después vamos a hacer una travesía en un velero un poco más grande con todos los alumnos. Y seguramente iremos a Las Tijeras o a la Valle una vez que aprendieron, ¿no?